¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Corazón de León, bienvenidos a nuestro canal de Twitch, bienvenidos a todos los zaragocistas. Qué semana más rara, más fatídica hemos tenido, pero por supuesto que hay que intentar acabarla de la mejor manera. Nos metemos de lleno en la previa del Real Zaragoza Sociedad Deportiva Huesca, ya sabéis, mañana a seis y media en el Estadio Municipal de la Romareda, donde hace mucho, demasiado, que no podemos paladear una victoria. De hecho. Recordad que el Real Zaragoza, por mucho que lleve una victoria en los diez últimos partidos, que lo hizo en Andorra, mañana tiene que salir a morder, tiene que salir a ganar. Vamos a repasar las palabras del todavía entrenador del Real Zaragoza y esperemos que lo sea durante mucho tiempo porque será buena señal. Fran, escriba, vamos a hacer el campito, va a haber porra, va a haber mensajes de, de la gente. Así que venga, metemos la intro y nos metemos de lleno en este arranque de Corazón de León a viernes 17 de noviembre de 2023. Venga, arrancamos ya aquí, corazón de león. Lo primero de todo, saludar nuevos seguidores a Rayito Zaragoza, Iván Valen 5, Sersos 17, Pepe Sanlani, Tócame Roque 421. Cada día me gustan más vuestros nombres. Por el chat, muy buenas Chuse, Will Guarinja, Pedro Tanque, está por aquí, Mac Murphy, Melópez, que espero que estés mejor, Ferni060, Mario AB3, Manu. Ibaez, me gusta, venga, vamos a ganar y a remontar esto. Esa es la mentalidad, la mentalidad que tenemos que tener, pues porque el Real Zaragoza, evidentemente, lo necesita. Pedro Tanque, cuello raso, es mi pastora, a machacar al Huesca. Pues bueno, pues me gusta, me gusta también la mentalidad, sea el Huesca o sea quien sea, mañana hay que salir a ganar. Y creo que es la mentalidad con la que tenemos que ir todos al Estadio Municipal de la Romareda. Adripoli, vamos mañana todos juntos a animar al equipo desde la llegada del bus hasta el pitido final. Eh, Ferni, con lo de Parque Goya 3, bueno, hay piques que son sanos. A mí lo de Parque Goya 3, es decir, que me hace me hace bastante gracia, igual que algunas cosas de las de allí que nos dicen también me hacen, me hacen gracia. Creo que entran dentro de una rivalidad más o menos sana que se tiene, otras no hacen ni puñetera gracia, eso es evidente. Muy buenas, Mario AB3, Nico Mobi decía muy buenas tardes, Freddy Zaragoza, grande Freddy, Gargantú, amigos, ¿qué tal estáis? Muy buenas, caseras. Pachi, muy buenas amigos y amigos, me pongo en modo radio. Un saludo a los que estáis en modo radio, a los que estáis en el directo, a los del diferido, absolutamente a todos. Cris Corval, felicidades, que ayer sé que fue tu cumpleaños, así que espero no solo que pasaras el mejor día posible, sino sobre todo, sobre todo, que tengas mañana el mejor de los regalos, que no es otro pues que la victoria del Real Zaragoza, que es lo que todos queremos. Eh, muy buenas madres, Luceni, Kerry. Y decía Freddy, si mañana alguien tiene ganas de pitar, que lo haga al árbitro o al rival. Vamos a hablar, vamos a hablar mucho de eso. Pero lo primero, ya sabéis, es previa del partido y antes que enseñarla por redes sociales, pues los que os metéis aquí en el directo, pues eh, os doy ese guiño de que lo veáis. Lo primero, el cartel de Laura, el cartel de, de Caterva, pues de la previa del Real Zaragoza Sociedad Deportiva Huesca. Y ella mismo me lo decía, dice, es el día de la afición. Es el día de la afición y es el mejor cartel posible. Pues con este niño que se hizo viral en una foto en el estadio municipal de la Romareda y que creo que representa bastante bien lo que pues todos queremos ver mañana y es un grito de ánimo, un grito de victoria y un grito de que nuestro Real Zaragoza pues ha vuelto a, a la senda del triunfo que es lo que al final nos importa. Dice Adri Poli, ¡Qué, qué brutalidad, qué brutalidad, eso es. A mí me encanta, de hecho. Creo que si pronto hay algún sorteo de, de carteles, ya sabéis que, que con los carteles de Laura solemos hacer a los que más os gusten, pues este tiene, tiene bastante pinta, tiene bastantes opciones de, de ser uno de ellos. Dicho esto, hoy hoy quito ya el, el, el quito el cartel por aquí, ya nos quedamos, nos quedamos mano a mano. El lunes estará por aquí Javi Lainez para hablar de todo lo que suceda en el Real Zaragoza Sociedad Deportiva Huesca. Pero hoy, pues bueno, en esta semana eh, del duelo, que ahora leeré el mensaje de, eh, de Rubén, de Gargantúa, pues bueno, quería acabarla sin, sin compañeros, sin nadie, yo solo con vosotros, y, y hablar, pues evidentemente de la actualidad del Real Zaragoza, de ese campito que tanto nos gusta hacer, de las encuestas, de todo. Y dejando ideas, dejando ideas que también quiero que, que participéis vosotros, por supuesto, en el chat. Una de ellas era la de Freddy, que decía lo de si tiene ganas de pitar a alguien mañana que lo haga el árbitro o al rival. Y otra es la de Gargantua. Los directos del dolor ya se han hecho. Ahora tocan directos de fútbol y directos de victoria. Pues no puedo estar más de acuerdo. Es que no puedo estar más de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque creo que del, fu del futuro no vive nadie, pero del pasado tampoco. Y yo quiero dejar a un lado... Evidentemente, eh, no olvidarlo porque de todo hay que aprender, pero ha sido una semana muy difícil. Tanto por la derrota del Martínez Valero con una imagen dantesca, eh, esa derrota en, bueno, pues, contra la Cheneta en Onteniente que en, por mucho que alguno pudiera esperarla, porque la dinámica del Real Zaragoza no era nada positiva, pero evidentemente es un puñal más eh, dentro de, de esta temporada que empezó muy bien y que ahora está decayendo, lo cual no quiere decir que no se pueda remontar. Yo confío, yo confío y creo que, que bueno, pues que ya hay que quitarse el luto de, ese, de esos directos de Copa del Rey, de ese dolor que nos produjo caer eliminados ante un, ante un equipo de quinta categoría. Y creo que la única manera, la única, de afrontar el partido contra la Sociedad Deportiva Huesca es meternos en harina desde el minuto, no desde el minuto uno, sino desde antes de empezar el partido. Vivirlo si se puede en los aledaños de, de la Romareda, recibir al equipo, eh, cuando, en cuanto salte a calentar, ir a muerte con ellos, durante los 90 minutos o 100, que es lo que suelen durar ahora, a muerte también con los chicos, y luego ya al final del partido, bueno, pues que cada uno haga lo que le parezca, lo que le parezca. Pero creo, creo que la manera buena de afrontarlo, evidentemente, es ir a apoyar. Que alguno tiene ganas de pitar y de abroncar, pues bueno, pues no diré que no lo entiendo. Porque evidentemente han pasado cosas en los últimos días pues que dan ganas de expresar enfado. Pero me parece, me parece que estamos en un momento eh, muy, muy, muy clave de la temporada. Y que nos tenemos que olvidar de futuros de entrenadores, de quién vendrá, de si destituirá a, a Fran escriba Nos tenemos que olvidar de todo eso. De todo eso, aunque lo comentemos, y centrarnos en lo que importa, que es volver a ganar, volver a retomar la senda de la victoria con la misma plantilla que os recuerdo que ganó los cinco primeros partidos ligeros, ¿Vale? Con mejor o peor imagen. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero los ganó. Dicho esto, traguito de café, que siempre viene bien. Decía Bilbil y Caño, buenas tardes a todos. Venga a ver si rascamos los tres puntos que ya vale. Gracias, amigo, por pasarte. Por aquí, a ti y a toda la gente de Calatayud, que sé que hay mucha, mucha gente de Calatayud que os paséis por los directos, así que os lo agradezco enormemente. Decía Monse, ya a tope para mañana. Mario, al árbitro seguro que le pitamos para no variar. Qué pena con esta gente de negro. De hecho, ya me avisaron que era el que había estado en el bar y la había liado en el, en el Leganés Levante. La había liado en el Leganés Levante y que, como premio por liarla muchísimo en el Leganés Levante, le habían dado como premio pues eh, arbitrar el partido entre Real, Zaragoza y Huesca. Pues bueno, pues ya sabéis que aquí los arbitrajes funcionan como funcionan y que, y que es una pena, es una pena, pero eh, sinceramente nos toque el que nos toque, yo creo que vamos a tener eh, malos recuerdos de ellos, malos recuerdos. Hola hermana, que está por aquí, mañana, soy, mañana no, en tres días su cumpleaños, digo mañana, yo ya vivo, vivo en, en domingo, ya le felicitaré, evidentemente por aquí también. Eh, Mario, eso de ir a muerte Fran se lo tendrán que ganar también. Que si a los 20 minutos vamos 0-2, hay que encorrerlos hasta que crucen el puente de piedra. A ver, Mario, sí, sí. Todo, eh, todo lo que sea, todo lo que sea, eh, que los futbolistas no pongan en el césped lo mismo que la grada está poniendo, es reprochable. Pero eh, yo creo que la manera de afrontar el partido, y es a lo que me refiero. Es ir a por todas, es ir a por todas desde el minuto uno. Nosotros, seguro. Y el equipo, por supuesto, también. El equipo también. Eso es lo que me gustaría y eso es lo que mañana eh, espero ver en la Romareda. Que a los 20 minutos va 0-2. Bueno, pues evidentemente eh, nos va a salir una úlcera más en el estómago, eh, una más de las que ya tenemos. Pero no voy a ir con la mentalidad. De que vamos a ir 0-2 en el minuto 20. Es que si pensara eso, sinceramente mañana no iría al estadio. Voy pensando que vamos a ganar y que voy a estar muy pronto por los aledaños de la Romareda para vivirlo y volver a reconectar con algo que teníamos, que era un ambientazo enorme y que quiero que se vuelva a repetir y quiero que lo, lo volvamos a vivir entre todos. Y me parece, sinceramente, un partido ideal, ¿eh? Un partido ideal, el mejor partido posible para reconectar con el equipo. Eh, jugar en casa contra, contra el huesca, que ya sabemos que tiene un componente emocional, bueno, pues adicional. adicional. Muy buenas tardes de Cachorros a, a Leones, eh, Sergio Liarte, hola, mi pitada será para primero Palco por permitir esto. Eh, bueno, voy a ir por partes. El Palco creo que no jugó en un teniente Segundo, escriba por no tener guión y no saber a qué jugar. Eh, parte y parte. Y los jugadores delita con las actuaciones de ciertos futbolistas. Ganaremos al Huesca, ambiente de maravilla en nuestra. Me salen en... asteriscos, así que no sé lo que pone, Sergio. Pero bueno, eh, evidentemente que cada uno haga lo que quiera, pero yo yo quiero que... que la gente esté a tope desde el minuto uno. Quiero vivir una gran tarde en la romareda. A esto les engañas, pero a mí que también que soy pirata, no, no es, es cazalla, que no, que no, que es café, prometido. Joder, pues si me echan todo esto de cazalla, acabaría bueno. Pues sí que, muy buenas tardes. Pasa la semana y esto tiene otro color, correcto. Nada tiene que ver con el lunes, nada tiene que ver con el jueves o con el miércoles, mejor dicho. Esto es otra cosa. Esto es ir a por todas. Ciudad del Cierzo, muy buenas tardes. Estamos en el punto perfecto para remontar. Oye, muy buena. ¿Cómo ha subido la moral de la tropa? Eh? Esto no estaba así, no estabais el otro día después de... de la copa. No estabais así. Así me gusta porque, joder, pues hay días que, que esto es más funeral que otros lógicamente nos lo pasamos siempre bien, pero los ánimos de la gente pues estaban bajos desde hace tiempo, normal, y hoy veo a la gente con, con optimismo Ciudad del Cierzo, muy buenas, eh, lo acabo de leer Rubernán, otro Gavilán al que le va a poner que le griten eh, 25.000 personas, sí, al árbitro dices bueno, eh, sí, vienen a la, Roma, la y se crecen, pero no quiero pensar en, en árbitros porque ya me enfado sin ni siquiera conocer su nombre ya tiré Aragonés, Volvemos al 4-4-2, yo creo que es lo mejor y ¿con qué jugamos 4-4-2? Ya tirí. Luego haremos campito, ¿eh? Haremos campito, ya sabéis, eh, hay bajas, hay bajas en el equipo, está la de Cristian, está la de Nieto, eh, Gámez puede que entre en la convocatoria, pero en principio con el rendimiento de Borge. Eh, que bueno, pues es verdad que sale en la foto del gol del, del Elche, del primer gol, pero bueno, yo creo que está rindiendo bien el bueno de, de Andrés Borge. pues no corre tanta prisa que vuelva Gámez. Eh, no va a estar Bakis, no va a estar eh, Sinan Bakis, hay jugadores tocados como eh, Leques, como Marca Guado. Así que a ver qué alineación hacemos. Yo creo que Leques jugará seguro y Marca Aguado, pues a ver, a ver. Eh, es verdad que, que no funcionó muy bien el grau francho en el centro del campo, en el che, pero es que no funciona el equipo en general. Y arriba, Yatiri. Eh, no está Bakis, tiene esa zona en Rich, no está Mollejo, que es un posible sustituto, recordemos que, eh, que es su partido de, de sanción. Entonces, bueno, pues es bastante complicado. Muy buenas, Aragones 72, Dani 1978. Eh, a ah, nuestra Romareda, vale, eh, Sergio, que es que se me había, se me había cortado. Cris Corval, tienes para pitar a Pulido, al árbitro, ya les pitaremos si hace falta al final. Me gusta porque en Huesca en Huesca se han intentado quitar eh, otras veces vienen más decreciditos, ¿no? Y esta vez eh, se les ha notado mucho que se intentan quitar un poco la presión de encima, ¿vale? Porque Pulido decía que el Zaragoza llega en mala dinámica, pero ojalá estar como el Zaragoza. El entrenador Antonio Hidalgo, exjugador, por cierto, del Real Zaragoza también lo dijo. Es decir... Que creo que eh, han aprendido a echar la presión a otro lado porque pues, había veces que venían a la Romareda que se creían favoritos y no entiendo, no entiendo por qué. Eh, Habrá tifo, pues no tengo no tengo noticias de, de eso, aunque muchas veces me gusta llegar a la Romareda y sorprenderme, chuse, fíjate. Hoy sí, decía. Eh, saludos modo radio. Perdona, hace tanto que no entraba, que me ha caducado la suscripción. Hoy me como, hoy me como los anuncios. Bueno, pues esto tiene solo tiene una solución hoy sí y es, eh, y es renovarla. Lo de los anuncios antes sí que los poníamos los, bueno, pues los, los del canal, los dueños del canal, pero ahora no, ahora no, ahora no, no ponemos nada. Se ponen de manera automática. Así que lo siento. Isaac que habla de persecución de los árbitros contra varios equipos y uno de ellos es el Real Zaragoza. Un árbitro que lo hace fatal en el bar y lo meten ahí, ya se sabe qué va a pasar. Eso estoy de acuerdo que no tiene sentido, pero ni árbitro en la Romareda ni en ningún lado. ¿eh? Si vienes de hacer una liada tremenda, no te pueden premiar con, con arbitrar, eh, o sea, pasar encima del bar al césped. O sea, eso es algo que no, que no tiene ningún sentido, ninguno. Billy 79, ganaremos mañana, pero para mí Escriba está sentenciado, decía. Eh, no sé si viste Billy, te pregunto personalmente, el directo del miércoles, creo que se habló muchísimo de la figura de Fran Escriba. Yo fui el primero que dije que para mí se había, eh, algo se había roto en mí eh, respecto a mi confianza hacia Fran Escriba en los dos últimos partidos, porque yo he sido uno de los grandes defensores de, de Fran Escriba, sabéis que lo he hecho absolutamente siempre. Eh, que redoblé esas esperanzas después de ver al equipo jugar contra el Oviedo, pero que los dos últimos partidos había tenido unas sensaciones tan malas, tan malas, que eh, bueno, pues planteé que quizás algo se había roto también entre plantilla y cuerpo técnico. Y cuando eso sucede, lo normal es que la cuerda, bueno, pues se quiebre por la parte del entrenador. Es lo que dije. Y creo que, eh, escriba ahora, escucharemos un par de declaraciones de, de él. Pues, bueno, creo que tiene motivos como para estar algo tenso respecto a su futuro, por mucho que él diga que, que está tranquilo, porque Sanjay y Cordero le transmiten tranquilidad. Gargantua TV, muchísimas gracias por esa suscripción. Octavo mes, octavo mes en Corazón de León. Yo creo que, no sé si llevo ocho también con... Eh, como suscriptor del vuestro pero sabéis el aprecio que os tengo a ti Rubén a Doble a Tello que siempre que puedo me paso por, por los directos de la forma que sea al chat también y que bueno pues que todo proyecto Zaragocista que emplea su tiempo su tiempo porque esto se hace eh, en el tiempo libre y se emplea muchísimo tiempo en llevar adelante un canal pues merece mi respetos merece mi cariño y por supuesto el vuestro el vuestro también eh, voy a poner el primero de los vídeos, vale, de Fran Escribá precisamente que se le preguntaba esta mañana pues, por esa confianza que él dice que tiene en Sanjay Cordero en él y que, que como la ve. Venga, lo pongo ya. La confianza que tiene el club en mí. Es que yo tampoco quiero decir exactamente qué me dicen porque son conversaciones entre nosotros, pero yo sé que hay que el club piensa o lo que se traslada y lo que nosotros sentimos es que esta plantilla, este cuerpo técnico, es el mismo que revirtió una situación complicada el año pasado, que hizo una muy buena pretemporada, que empezó muy bien la liga y que es la misma que evidentemente ahora, ahora está fallando. Pero, pero sabemos, porque lo hemos demostrado, que somos capaces de ganar a cualquiera. Entonces, lo que hay que hacer es dar una vuelta a eso. Y yo creo que esa confianza que igual tengo, que tengo yo en la plantilla y que sé que la plantilla tiene. En el cuerpo técnico es la misma que siente el club. Sabe que tanto como, eh, cuerpo técnico como plantilla han rendido muy bien y que un análisis eh, profundo pues lleva a, a ver qué, que se han dado unas situaciones anómalas en el fútbol, pero a veces ocurre, a veces eso ocurre. Pero, pero yo creo que, que ellos piensan como nosotros exactamente igual. Habla de situaciones anómalas. Eh, Fran escriba, eh, ha vuelto a, a incidir en errores graves que ha habido durante partidos anteriores, etcétera. Con lo que yo, pues bueno, estoy de acuerdo. Otra cosa es que eh, creo que a veces tienes que aprender a callártelo, pues, porque hay jugadores que se ven señalados. Y eso de cara a un vestuario no es la mejor de, de las noticias. Pero, pero. Eh, él dice, bueno, lo acabáis de escuchar, ¿no? Que, que le transmiten confianza tanto Jay como Cordero. Lo dije el otro día, pero bueno, pues para la gente que el otro día no entrasteis, eh, se ha hecho estos días no, como noticia que Jay y Cordero eh, vayan a la ciudad deportiva, que hablen con Cordero antes de los entrenamientos, por ejemplo, pero es que lo hacen siempre. Es, verdad, es, que, es que lo hacen siempre. Es que Cordero va a los entrenamientos, pues si no es el eh, 9 de cada 10, es 10 de cada 10. Y Sanjee también va a la gran mayoría de entrenamientos, con lo cual, pues lo más normal entre eh, tres empleados que tienen tanto peso en el Real Zaragoza como director general, director deportivo y entrenador, es que hablen entre ellos. Pues es que estos días, pues está el morbo de a ver qué pasa con, con Fran Escriba, etc. Pero eh, ya digo que no es noticia. Que, que visiten el entrenamiento en las instalaciones de, de Cuarte. Muy buenas, Julito Pascual. Gargantua se ha tenido que caducar la suscripción. Sí, yo la, voy, la que tengo con vosotros no sé cuándo me caduca, pero bueno, como sé que al meterme al directo me salta el, eh, el aviso para, para compartirlo, pues eh, no hay ningún problema. Tremenontinar, eh, muy buenas tardes. Caseras, lo que dice que hagas lo que haga en este club, eh, no, no hay consecuencias. Bueno, depende, depende. Billy decía yo pondría a Pau Sanz y a zona arriba no va a suceder no va a suceder pero bueno está bien ¿eh? está bien que cada uno evidentemente propongáis propongáis lo que lo que consideréis mejor para para el club para el Real Zaragoza y sobre todo de cara al partido contra un Huesca que viene con alguna baja como la de Rubén Pulido que ha tenido que Rubén ¿eh? no Jorge el que más cariño le tenemos es es Jorge este Rubén y ha tenido que pasar por quirófano por una grave lesión de rodilla que tuvo que tuvo hace un, pues unas semanitas o hace unos días. Eh, ¿Quién más hay por aquí? Dani, que nos ponía ya su, su once eh, luego en rombo decía, mira, es que eso va a ser unas cosas de que tenemos que hablar. Os decía el otro día que no era día de hablar de rombos, ni de dos puntas, ni pues hoy vuelvo a tener ganas. Vuelvo a tener ganas de hacer el once Es que el otro día no había absolutamente ninguna gana de exponer argumentos futbolísticos a lo de la Copa porque... Porque bueno, pues porque creo que, que más allá de la falta de valentía a la hora de afrontar el partido, de ambición o de lo que queramos eh, decir, pues lo demás eh, quizás sobraba, quizás sobraba. No era un tema de jugar con media punta, extremos, dos puntas, no. Eh, fue un tema de, de actitud del equipo a la hora de, 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 bueno, pues de, de afrontar el partido. Muy buenas, freaky Big, Buenas tardes. Hay que animar como nunca. La opción es machine, dice Ciudad del Cierzo. Bueno, pues Machín a jugar con tres centrales. Si viene Machín y tienes cuatro, así que ya puedes fichar otros dos en el mercado invernal y cambiar la plantilla de arriba abajo, porque la de ahora no está diseñada para eso. Y por cierto, tienes cuatro: uno que está dejando muchísimas dudas, que es Mourinho, y otro que, pues la mayoría siempre duda de él, que es Luis López. Y contando que a francés, que por cierto tampoco está este partido, recordad. Se lo llevan cada dos por tres la selección. Entonces, pues bueno, pues son entrenadores. Siempre digo que hay que intentar buscar el entrenador que va bien para tu plantilla y creo que Machín, ahora mismo la plantilla que hay, se queda coja para lo que suele proponer Machín. Coque dice que soy como los ricos que copan los botes del Titanic. <laughs> Mercenario. Sí, sí. Es, eh, bueno, Coque, ya sabes lo que, lo que pienso y si no, me lo puedes preguntar tranquilamente. Muy buena, Rua, Ben. A que emite gargantúa suele ser directo a partir de las 8 de la tarde, pero bueno, te invito a que le sigas en sus redes sociales, ¿vale? Aragonés, y... o que le sigas su canal y te sale el aviso de cuando empiezan, eh, cuando empiezan directo. Ferni, pase lo que pase en el partido de mañana, el entrenador será historia del Real Zaragoza. Muy claro, lo tenéis todos. Muy claro. Mario AB3, yo es que creo que este hombre no tiene miaja de, de autocrítica. Uf, bueno, yo creo que la falta de autocrítica por momentos en muchos momentos, sobre todo en lecturas posteriores de, de partidos. Pero bueno, que la autocrítica también, una cosa es lo que haga públicamente y otra es lo que haga y otra es lo que haga hacia adentro. ¿Vale? Y otra es lo que haga hacia adentro. Pero es verdad que, que a mí por momentos creo que se ha tenido que echar él más culpas, aunque no lo pensara, solo por proteger a futbolistas. Pues que se han visto señalados, eh, no solo públicamente por él, sino pues en partidos que, que no han rendido y él no ha dudado en, en citarlos o en nombrarlos. Que bueno, pues en un ejercicio de sinceridad, pero que quizás a veces de cara a un vestuario no es lo más idóneo. Eh, eso se lo cree, él está fuera después del partido. Dice Dani 1978, aunque gane, si se pierde, lo echan. Yo os digo que, que a ver qué pasa en el partido, y a partir de ahí se tomarán decisi decisiones tan que no te cree nadie, ni generelo cree en ti ya, y echando la culpa a los demás y repartiendo, M. Aunque tengan razón, te lo tragas tú y limpias lo sucio de puertas para adentro. Cuanto más dure, peor será y ojalá me esté equivocando. Buen intento, decía Ruabén. Eh, a ver, yo creo que sentenciado, sentenciado, no está. Más que nada, porque si tú llegas el mañana y ganas 3-0, no te vas a cargar a Fran Escriba. Otra cosa es. Que sea un, eh, una huida hacia adelante. Hay muchos entrenadores que están pendiendo, o sea, pendientes de un hilo, ganan un partido, renuevan, renuevan la confianza, pero es que no está renovando la confianza. O sea, si la confianza es fuerte entre Sanjei, Cordero y Escribá, Sanjei y Cordero deberían salir públicamente a decir: Escribá es nuestro entrenador hasta final de temporada. Eso es confiar. Confiar diciendo Escriba que a él le, trans, le transmiten tranquilidad, para mí eso pues bueno, es una confianza que se basa en resultados y que me dice que en cuanto, por mucho que se gane este sábado, en cuanto haya un resultado con una imagen similar a la de Elche o lo de Copa del Rey, pues lo normal es que el puesto de Escriba pues salte por los aires. Es que es lo que hay. Ibaez, yo creo que se la va a jugar con Sergi Enrichiazón. Eh, luego tendrías a Vallejo, pero a ver qué metes por izquierda. Complicado, Isaac. Muy complicado salir así. Cuenca puede jugar por banda y arriba. Eh, Aragón es 72. ¿Qué más? Fuentes del Cierzo Centrales tienes que puedes subir del Aragón. Eh, yo al Aragón lo dejaría tranquilo porque es una situación con mucha exigencia. Con, muy dura, muy dura por momentos de, de aguantar, es lo que hay. En argot futbolístico hay cosas más duras de aguantar en esta vida, evidentemente. Pero creo que no es momento de meter a más gente del Deportivo Aragón, sobre todo en posiciones defensivas. Arriba, pues si es un tío valiente, etcétera. Vale, vale, porque, bueno, pues eh, incluso tiene muchas opciones de destacar, de destacar viniendo de abajo, pero defensas. Ya se ha instalado Borge y yo, yo pararía. En ese sentido pararía. Siempre en la escribaneta decía Ibaez 26. Ruaben decía: Yo llevo toda la semana pensando en lo bonito que ser de nuestro Real Zaragoza. Es una montaña rusa de emociones y es una maravilla. Un día está la gente queriendo matar a todos y al día siguiente se prepara un recibimiento para apoyar a nuestro equipo. Es maravilloso. Es así. Es así. Es la leche, Ruaben. Es la leche, de verdad. Me parece increíble. Increíble, y nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Que empiezas, el lunes estás jodidísimo, martes pff, no quieres saber nada, miércoles dices, bueno, a ver, ya empiezas a mirar horario y cuando jugamos, y empiezas a hablar con los colegas a, a qué se hace, jueves ya has quedado para la previa, y el viernes estás ya con unas ganas de que empiece el partido increíbles. Es una ciclotimia que vivimos todos con el, con el Zaragoza y que es lo más bonito del mundo, como dice como dice Coque. Eh, ahora sí, bueno, espera, leo el de Julito, muy buenas, por cierto, Jorge Ramos90, Julito decía, imaginéis un documental como el del Sanderland aquí, igual más temporadas que cuéntame, ánimo al zaragocista, que el sábado no sé yo qué pasará, yo tampoco, yo tampoco sé qué sucederá, pero, pero quiero confiar en que sea un día para crecer, Julio. Es que si no voy con esa sensación, te, como digo, me quedo en casa o me voy con los colegas sin verlo y, y ya me enteraré del resultado. Y lo veo en diferido, mucho más tranquilo. Pero yo voy con la idea y la sensación de que vamos a ganar el partido. Dicho esto, que había mucho debate, lo estabais hablando, yo pitaré, yo no pitaría en mi vida. Esto es lo que ha dicho al respecto. Fran escriba en la sala de prensa del Estadio Municipal de la Romareda. Por cierto, imágenes grabadas por el Real Zaragoza. Me gustaría que. Que mañana ya no solo por el derby y demás, con cualquier rival, pero evidentemente con un, con un, contra un rival con el que hay una especial, pues es una especial rivalidad. Me gustaría que estuviéramos muy unidos. Creo que es un día para eso. Creo que es un día para eso. Igual que, que luego cuando acabe el partido, ojalá sea con victoria nuestra, pues celebremos juntos la victoria. Creo que es muy importante que estemos unidos del, desde el minuto uno. Aunque entiendo. Que, que, bueno, que habrá gente que, que te mostrará su descontento cuando lleguemos al inicio, pero creo que cualquier día, yo lo he dicho también una de esas frases como dicen que me dicen que me repito, es cierto yo he dicho que yo no pitaría nunca a mi, a mi equipo creo que los 90 minutos o lo que dure el partido es para animarnos para, y por supuesto nosotros dar, si queremos recibir lo primero que te hace el equipo pero Primero lo primero que tiene que hacer es dar. Y eso lo comentabais, eh, lo comentabais antes por el chat. Evidentemente, lo primero que tiene que hacer el equipo es dar, pero la previa depende de nosotros. Y la previa depende de montar un ambientazo. Si luego el equipo no responde, pues bueno, pues ya habrá tiempo, ya habrá tiempo de abroncar si así lo consideramos oportuno. Pero pitar al equipo durante el partido, yo es que eh, no lo he hecho jamás. Y ahora desde la, desde la zona de prensa, pues evidentemente todavía menos lo voy a hacer. Pero en la grada es que pitar al equipo, yo creo que, que no le he pitado jamás. De hecho, solo he pitado a un futbolista en mi vida, el Real Zaragoza, y fue al portero, a Luis García, y porque se encaró con la grada, porque ese, pues bueno, pues tenía menos luces que, que un garaje. Decía Pedro Tanque, si gana no le echan, pero con el mesecito que viene no llega a los turrones, seguro. Pedro, eh, en serio, vamos a centrarnos en el... En el partido, en el partido, pues porque tenemos que ganar, ¿vale? Y en Escriba, si Cordero y Sanjay están a ello, pues bueno, pues que estén a ello. Y si lo tienen que echar, que lo echen. Pero ir al campo con la idea de a ver si echan a, a Escriba o no, me parece que es descentrarnos nosotros de lo realmente importante. Y los futbolistas que se centren en ganar, que no repitan la imagen horrible, nefasta, eh, irrepetible del partido de Copa del Rey, la mala imagen de Elche tampoco, pero vamos a centrarnos ya en, en ganar el partido, por lo menos aquí, por lo menos aquí. Aunque, sí, aunque gane este partido, tiene que ganar tres partidos seguidos, tiene que retomar la racha, Dani, evidentemente. Camo a Resurrección, no hay más vueltas, decía Iván 92, Borges te vale de central, Gámez de lateral. Eh, bueno, sí, Dani, puede ser, puede ser que Borges te valga de central, igual que en un momento dado Nieto te podría valer, pero ya sabemos que está... Lesionado de, de gravedad. Que le dé minutos a Cuenca, decía Golazo. Eh, decía el cierzo. Borges sería quinto central y tienes ahí diciembre. Me gustaría más Rubí, pero estoy convencido de que el profe lo va a sacar adelante. Hay jugadores que habría que rescindir en enero, decía Jorge Ramos, uno de ellos, Pusan, aunque me negaba a hacerlo también el otro día. Buf, son muchos fallos. Sí, eh, de hecho ha hablado de eso. Eh, bueno, pues ha hablado de eso, escriba también en rueda de prensa y ha dicho que, evidentemente, el rendimiento hasta ahora de Pusan es negativo. Vale, es negativo. Y yo también estoy de acuerdo, el rendimiento hasta ahora de Pusan es para que no vuelva a jugar. Si vuelve a jugar, le desearé lo mejor. Pero creo que ahora mismo lo mejor para él es encontrar un equipo en diciembre. Porque aquí, pues no ha caído con, con buen pie. Eh, los mismos 11 cabrones, como decía Tosa de Julito, pues tal cual. Muy buenas, tocame Roque, primer mensaje en el chat. Daba antes las gracias por tu seguimiento, por tu follow. Y espero que estés perfecto perfecta y que seas bienvenido, bienvenida a esta, a esta comunidad. Laura Morina, ¿de dónde eres? De la ciudad del viento, de la ciudad inmortal de Zaragoza. Pedro Tanque, yo a mi equipo siempre le apoyaré, pero también le exigiré por el escudo. Habláis de rombos, etcétera. Es verdad, Laura Coquete dice que él es de Surinam. Lo que pasa es que practica un castellano perfecto. Pues gracias a, a haber estado mucho tiempo en, en Salou. Y ya le contestarás si tienes tierras. Él en Surinam tiene todas las que quieras y palmeras y de todo. Una, una maravilla. Gargantúa, exigencia, zaragocismo, historia, escudo. Palabras que ha salido esta semana. Yo también confío en esta plantilla y en estos jugadores. Tócame, Roque, y empezamos con, con el campito que lo estáis pidiendo, lo está pidiendo Ruabén. Yo no entiendo lo que pasa en este equipo. Hay jugadores que fichan con el Real Zaragoza, que cuando fichan por nosotros parece que se les olvida jugar. Eso y los entrenadores es un expediente X. Un expediente X. Ya te lo, te lo digo. Eh, que, bueno, pues vienen de hacer muy buenas temporadas en otros lados y aquí llegan y o se arrugan o no les salen las cosas, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, es algo. Es algo que se debería estudiar en las universidades, porque no hay Dios que lo, no hay Dios que lo entienda. Venga, nos ponemos con, la, con el campito, que ya son y 35 y ya sabéis que si no, pues entre tanta encuesta eh, se, nos va, se nos va el tiempo. Hasta las 4 no hay porra, ¿eh? Acordaos. ¿Qué decís, Caseras? Todos los partidos con recibimiento y ambientazo. El equipo ha fallado. Sí, sí, pero es que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. O sea, yo creo que, que salir a. Que meterles una pitada antes de empezar el partido no va a hacer, no va a hacer que el equipo salga mejor, porque ya está herido en su orgullo. El equipo sabe que ha fallado dos veces consecutivas y con una imagen horrible, y creo que no tienes que, que, que dejarles heridos en su orgullo en, en ningún momento. Espera, pongo un momento por, por Twitter. Empezamos con el campito, ¿vale? Ya sabéis que, que me falta un community manager, ¿eh, chavales. El día que vaya esto como tiene que ir, como un tiro, el canal, pues lo, lo tendré. Empezamos con el Campito. Venga, ya está, ya he hecho llamamiento a través de, de Twitter. Pusan Rebollo Calabia Cedrún. Muy bien, así, así me gusta. Luis García, el favorito de Fran. E Irureta, Irureta era otro que, que vaya tela. Espero que no pite nadie, pero no me fío de los, de los piperos. Lo primero, que tiene que estar ahí Jorge Ramos para decirlo: Rombo 442 o 4231. Eh, Saja decía Bibilicaño Mondragón también era un portero de, pues, que, que llegó aquí. Me acuerdo del debut de Mondragón. La gente que es veterana como yo, ¿os acordáis del debut de Mondragón en la Romareda? Fue contra el Valladolid, que se empató a cero, si no me equivoco. Y cada vez que cogía la pelota la levantaba ahí señalando al cielo, una ovación en la Romareda Mondragón, y luego pues, fue algo horroroso. Conrad, que la lió muchísimo en Europa y que, bueno, pues recordamos el petardazo que le tiraron en, en Salmamés, el día que se pegaron Kili González con Lizarazu. Eh, pues es que creo que, que creo que estoy cumpliendo demasiados años, chavales. Gargantúa, yo saldría con rombo, pero me da que vamos a ir con el 4-4-2 clásico escribaniano. Y yo que creo que va a ser un 4-2-3-1, pero raro. Y me refiero raro con. Es que. ¿Sabéis que no me cuadra? Ya lo, lo voy a poner por el, por el chat y, y a ver qué os parece. No me cuadra que Valera jugara el otro día todo el partido. O sea, es que no me cuadra. Sé que, que al final se hicieron cambios que, eh, que de lo normal no se hubieran hecho, pero me da la sensación de que este partido... Eh, mira, Ruabén lo pone. Joder, Rubén, algún día eh, nos tenemos que conocer en persona porque muchas de las cosas que pones eh, me da la sensación de que son las que estoy a punto de decir yo. Vamos a jugar con todos centrocampistas. No sé por qué me da esa sensación. Primero, porque lo dice Jorge Ramos, Valera, eh, lo de Valera será porque se jugará con rombo 4-4-2 con Francho en donde Valera. Eso, eso es lo que me da la sensación. Entonces, entonces Vamos de momento a centrarnos en, en la portería. Vamos a centrarnos en la portería. A ver cómo está Marc, eh. Gargantúa. A ver cómo está Marc, porque hoy ha vuelto a decir que, que arrastra molestias. Eh, mira, Manzaniano, mejor carconada. vi Vitayer, que mayor soy. Sí, sí, porque yo a Vitayer, pues ya lo conoció después y le he podido entrevistar. Un tío majísimo, por cierto, Eugenio Vitayer, y me lo he pasado en grande con él. Eh, portería, portería creo que, bueno, pues bueno, creo no, no hay absolutamente ninguna duda de lo que va a suceder en, en la portería, pues porque sería, sería de locos pensar otra cosa que no fuera que jugara, que jugara Dani Rebollo. Así que eh, voy a meter a Dani Rebollo, Rebollo lleva el 35, es Rebollo, puede ser, chavales. Yo creo que va a ser, creo que es el 35, Rebollo. Me quiere sonar de otras veces que, que lo he puesto. Yo lo voy eligiendo por aquí y, y así os leo ahora. A ver, Rebollo con el 35. Eh, sí, 35, ¿no? Sí. Pues, a ver, esto se me ha puesto con el color que le ha dado la gana, como suele pasar. Guardar cambios, ahí está. Dani, Rebollo con el 35. Primico, muy buenas tardes. No llegas tarde, llegas a tiempo de hacer el campo. El campo... Que si algún día tiene nombre será el campo de las facturas, las que luego nos pasamos con Coque. Que si acierta él algo, me escribe por privado y en público, donde hago falta. Pero bueno, no le voy a culpar porque yo hago exactamente lo mismo. Iba de Ruabén, eh, celebramos el ascenso en mayo con cervezas. Pff, eh, cervecitas yo las pondría cervezas y bastantes. Unas cervezas, unos calimochos, pues bueno, para celebrar como, como tiene que ser. Defensa. Eh, hay un, claro, tenemos que hacer un cambio. Yo creo que está bastante claro, ¿vale? Yo creo que está bastante claro. Pero vamos a ver, vamos a ver. Lateral izquierdo, pues bueno, pues algo que hoy le ha dicho, hoy ha dicho que estaba con alguna molestia, pero vamos, muy raro será que Kentan que eh, Leques no sea titular. Eh, yo creo que todo lo que no sea Andrés Borges titular pf, es rarísimo, así que voy a meter a, Voy a meter a Andrés Borges de, de titular con el 38. Es que si no, no entendería nada. O sea, Luna no va a jugar y vamos. Yo creo que sale más o menos solo el tema de, de los laterales. Venga, le voy a poner una, flecha, una flechita al, al francés, que siempre queda bien. Eh, rollico, rollo, rollico. Como cuesta pronunciarlo y escribirlo, lo ponemos así. Mientras no pongas a B y al señor Fotomatón todo ok, decía primico. Eh, Jair va a jugar, Jair va a jugar, yo creo que va a ser eh, Jair Luis, pero también es verdad, os recuerdo, os recuerdo que hace una semana había bastante gente diciendo Mourinho titular, Mourinho en vez de Jair, etc. Lo que pasa es que después de haber partido de Mourinho el otro día, pues creo que nos ha podido cambiar un poco la mentalidad, o os ha podido, porque ya sabéis que para mí el Jair francés es intocable, salvo, salvo. Que pase lo de esta semana, que Francés esté con la selección y que no pueda jugar. Entonces, Luis o Mourinho. Lo pongo por aquí. Luis o Mourinho. Luis, Mourinho. Y tenéis... Eh... Venga, tres minutos, para, eh, tres minutos para votar, mientras hablamos. Eh, Fer Lagoza dice, yo quiero verlo con francés, a Mourinho dice, claro, pues es que francés esta semana ni siquiera, ni siquiera está. Mario AB3, ¿hay alguno que no tenga molestias? Pues bueno, pues hay un montón, un montón de, de gente con, con molestias. Así que, así que es, es lo que hay. ¿Qué ganas de que eliminen a las sub 21? Sí, yo también, yo también, de que dejen de llevarse a francés. Y es que, ¿sabes? Que como Valera la empiece a romperse se llevarán a Valera. Eh, hay vanazón, hay opciones también de que en algún momento se lo lleven. Yo es que estoy harto. Estoy harto ya de las elecciones y de que se nos lleven al mejor central que tenemos ahora mismo, que es Alejandro Francés, cada dos por tres. No es lo mismo jugar con Francés que con Jair, desde luego, desde luego, porque Francés te quita mucho de, de esa labor de sacar la pelota jugada, pero Luis también, ¿eh? Luis también. Y Mourinho... Eh, no está a buen nivel, no está a buen nivel y no sé qué va a pasar en invierno yo para ponerme a buscar a otro me quedaría con él de hecho creo que es proyecto de buen central pero es verdad que hasta ahora pues bueno pues no está rindiendo al nivel que tienen que, que rendir y coque es verdad tenía razón que las ventanas de la selección las usan sí o sí aunque los eliminen no me sale la encuesta dice caseras pues intenta a ver esta aunque votes da igual porque hay una diferencia bastante clara a favor de de Luis López pero si no intenta refrescar y actualizar vale porque va a haber más de una. De hecho, el centro del campo va a ser, eh, va a ser un, un horror hacerlo, porque bueno, pues va a haber opiniones para todos los gustos. A ver, Luis con el 24 sí. No espero ni, ni a que acabe la encuesta. Está clarísimo que, que habéis puesto a Luis. Muy buenas tardes, por cierto, Idris y gracias por, por pasarte, que saludas por el chat. Eh, me hace gracia, me hace gracia la gente que, que bueno, pues que, que, que entra y lo tiene que ver sin, sin escribir, etcétera, pero me gusta, me gusta que escribáis, me gusta que saludéis, por supuesto, y que os pongamos, eh, que os pongamos nick. Adripoli mañana todos los que tienen molestias van a forzar partido que todos quieren jugar. Espero, espero que sea así, que todos quieran jugarlo. Me refiero. A ver, centro del campo, amigos, ¿qué hacemos? ¿Qué narices hacemos con el centro del campo del? del Real Zaragoza. A mí me da la sensación, es que claro, me fastidia siempre el, es que no sé qué hacer. Eh. Fran hay que hacer campito, pero sin saber si va a jugar Mollejo se hace complicado, puede condicionar hasta el sistema. Yo cierro el cierzo, ¿sabes qué pasa? Intento pensar que no nos van a dar la cautelar por Mollejo. ¿Por qué? Porque no nos han hecho un favor en su vida. Entonces, pues creo, creo que, que, que bueno, pues que al no habernos hecho un favor en su vida no me lo espero ahora vale no me lo espero ahora no nos dan la cautelar y es que vamos me sorprendería mucho me sorprendería mucho en rombo decís bueno pero eh, podría ser una especie de rombo vale pues porque por ejemplo podemos meter un doble pivote normal meter a francho en la posición de la derecha eh, michael en medio y por la izquierda jugar con un extremo y arriba un punta vale Sería una especie de rombo pues asimétrico, algo extraño. Algo extraño. Lo que no creo que volvamos a ver es lo de Michael Mesa por izquierda, por ejemplo. Entonces, yo creo, fíjate, que mañana eh, puede volver Tony Moya al 11. Respecto a la liga, me refiero. ¿Por qué lo creo? Porque si Marca Guado eh, está tocado, pues igual mañana lo, lo reservan. Es la sensación que me da a mí. ¿Va a jugar Grau de titular? Pues creo que será Grau con Tony Moya y Francho, sinceramente. A ver qué os parece lo que voy a hacer. Voy a dejar fuera a Valera, ¿eh? Ya os aviso. Y si lo meto, será porque lo meteré en encuesta por la izquierda. Algo... Eh, no es un rombo exactamente, pero algo más así. Vamos a intentar hacerlo. A... Algo así, ¿vale? ¿Por qué? Cuadrado mágico. Sí, sí. Creo. Me la voy a jugar, ¿eh, chavales? Y a ver qué, a ver qué os parece. Que Francho puede aparecer por ahí. Yo creo que Francho puede aparecer por ahí. Tú has jugado mucho al y sí, Me encantaba mover las fichas de un lado para el otro. De hecho, te lo pongo por aquí. Luego lo cambio. ¿eh? Un extremo siempre lo ponía ahí. El rápido siempre ahí. Cuando cogía al Milan metía a Yasevchenko, por ejemplo, para que, para que lo sepas. Eh, doble pivote. Yo creo creo que podemos ver aquí, si no está Marca Guado, que ojalá esté, de verdad. El otro día tampoco se vistió en Copa del Rey. Creo que podemos ver por aquí a Jaume Grau y creo que podemos ver por aquí a Toni Moya. Es opcionable ¿eh? a cambios. O sea, yo os lo pongo. Y a ver, ¿vale? Si, si os gusta, si no, lo ponéis por el chat. Eh, proponéis posibles encuestas, hacemos encuestas, lo que queráis. Bienvenido, por cierto, Marcos 89ps. Bienvenido, eh, gracias, nuevo seguidor. Eh, pero si estás por el chat, saluda, hombre, que se quede, que se quede registrado. A ver, Marcos89ps, te pongo. Que es que luego lo voy actualizando, Marcos. 89 PS A ver, ¿qué ponéis? ¿Qué sacrilegio, Sevchenko de extremo delantero centro? Siempre, es que mi delantero era Insagui, Dani Y el Pipo, el pipo siempre, siempre Siempre tenía cosas de, de Insagui. me encantaba Mollejo, Mesa y Azón a campeonar Mollejo está sancionado, Pedro Tanque Salvo que nos den la, la cautelar, ¿vale? Así que... Pff, no creo que nos la den Grau por la derecha sacando la pelota es que eh, si os fijáis, muchas veces están, los, eh, están los, los, de los pivotes apareciendo a pie cambiado. O sea, Marca Aguada aparece por derecha para sacar pelota. Tony Moya, cuando jugábamos en rombo, era el que aparecía por izquierda para sacar balón. Yo soy más de que aparezcan a pie natural. Pero lo estamos haciendo así. Si Marque va a jugar seguro, creo yo, dice Ciudad del Cierzo, y Moya lo veo más donde juega mesa, más arriba. Eh, si sí, Voy a derecha ¿Sabéis qué pasa? Que, que... Uf, A ver, lo podemos poner así ¿eh? Es que me da exactamente me igual O puedo hacer así y esto así Si queréis hacerlo así Por mí, perfecto También me, también me vale O sea, me vale, me da, me da un poco igual Martes de izquierdo Con el Inter a campeonar Tal cual eh... Moya derecha y Grau izquierda, dice Annie, venga, pues eso está ya puesto así. Veo a Francho donde Moya y a Bermejo donde Francho. Ojo, Bermejo, ¿eh? que el otro día fue de lo mejor del, del equipo. Es que creo que lo veo más para partidos fuera de, fuera de casa. Michael Mesa, chavales, creo que vais a poner todos que sí, pero por si acaso os lo pregunto por, por el chat. Para ocupar esa posición de media punta, eh, Michael Mesa, opináis dos puntas, ¿qué, qué opináis? Os quiero leer. Michael Messi, decía Isaac, Hugo Lazo, 14, Mesa media punta sin dudas, Fardacho, eh, Mesa y Azón en punta. O sea, mira, con el punta ahora, ahora diré algo, ahora diré algo respecto a, al punta. Zaragoza 71, Vallejo, puede ser Vallejo, también puede ser Vallejo por izquierda, Zaragoza 71, Valera y Michael Mesa para la segunda parte. Eh, me estáis poniendo, hay muchísimas opciones, eh. Hay muchísimas opciones. La que más se está repitiendo es la de Michael Mesa de, de media punta con libertad de movimiento, como dice ahí Aragones 72. Así que pongo por aquí Michael Mesa con el 11, que es donde nos gusta verlo, de media punta. Y nos faltan dos nombres. Nos faltan dos nombres. Bermejo va a jugar, dice Julito. A mí no me extrañaría nada, ¿eh? O sea, es que no me, no me extrañaría nada. Vallejo por izquierda eh, y arriba Azón, mesa media punta, sí o sí. Vale, Michael Mesa gana la partida como, como media punta, ¿vale? Está clarísimo que va a ser eh, para vosotros. Yo también creo que va a jugar Michael Mesa de media punta. Y ya tendríamos ahí a cuatro centrocampistas, que es lo que hemos hablado al principio, que creemos que, que va a pasar. Muy buenas, Luma Alta, por cierto. Bermejo por izquierda es un desastre. Pondría a mano Vallejo de segunda punta, que es donde más rinde. Es que tampoco me extrañaría ver a Michael Mesa más caído hacia izquierda y jugar con un Vallejo a zona arriba. No me extrañaría nada. El esquema del Huesca en los dos últimos partidos hay que tenerlo en cuenta. El tema del Huesca, no sé cómo va a jugar. ¿eh? Le he visto jugar con tres centrales, Melópez, le he visto jugar con cuatro atrás. Loureiro de central, de lateral, eh, es difícil, es difícil. Muy buenas Luis López, por cierto, y suerte para las Palmas también. Gracias por pasarte por aquí y hacer el aguante a la afición de, de Zaragoza. El punta, venga, vamos a dejar, vamos a dejarlo de, lo de la banda izquierda, que, que bueno, pues que todos sabíamos que iba a pasar durante la temporada que no iba a tener dueño la banda izquierda, porque no se fichó ningún banda izquierda, eh, claro, ¿vale? ¿Azón o en Rich? ¿Azón o Enrich? Tenéis tres minutos que mientras, así mientras hablo sobre, sobre el... Sabéis que el otro día yo defendía que Ivana que, que Azón Ivana creo que, que rinde mucho más a partir del minuto 60 y que Enrich pues creo que merecía una oportunidad para ser titular. Ahora bien... El otro día en Rich, es verdad que él y muchos no aprovechan su, su oportunidad, pero me dio. No me dio la sensación de, de los primeros partidos cuando le veía. Entonces, eh, es que no la aprovecha, dice Dani, en Rich se la rascó, dice Chuse, siempre tan fino, pero me gusta que, sea, que seas así. Ahí me da la sensación de que el otro día era uno de los grandes eh, futbolistas a ver. Llamados a tirar la puerta y poder ser titulares, y no vi un Sergi Enrich que se mereciera la titularidad. ¿Los 25 minutos de Azón del otro día? Pues es que tampoco. Si es que yo creo que tenemos un problema en la delantera, sin que esté Bakis. Es que creo que tenemos un problema. Iván Azón, evidentemente lo pelea todo. Iván Azón tiene un sacrificio que nadie le puede reprochar. El nivel de Iván Azón dentro del área y de cara a puerta. No es el óptimo para un equipo que quiere estar arriba. Al menos de momento. Y sé que esto es, es difícil decirlo, porque Ivanazón es uno de los favoritos de la afición, etcétera. Y como digo, no se le puede reprochar nada. Pero creo que dentro de lo que es un delantero centro, Ivanazón se genera oportunidades o tiene muchas oportunidades, pero tiene un porcentaje de gol muy bajo para lo que tiene de cara a puerta. O sea, eh, sí, ha metido dos goles, Dani. Pero creo que los dos goles de Azón eh, tampoco le hacen que esté haciendo una buena temporada Iván Azón. Es mi sensación y alguno me dirá: ¿Pues si Azón no está haciendo buena temporada qué están haciendo los demás? Pues otra no buena temporada. Pero creo que llevar dos goles a día de hoy pues no es eh, la cifra, no es la cifra. Incluye a Bakis en el problema que aún no ha marcado desde luego. Si es que el grandísimo problema de este Real Zaragoza es que Bakis no ha marcado. Es el gran problema, si es el tío que, que fichas para marcar diferencias arriba. Y este equipo con un delantero con gol, a día de hoy estaría cuarto o quinto clasificado. Y estoy seguro y no me baja nadie de esa burra. Con la misma imagen, eh, con la misma imagen que estás dando, creo que un delantero con gol te hace estar eh, tercero, cuarto, quinto a día de hoy. Entonces, pues bueno. Y justo cuando parece que un día, eh, bueno, pues Bakis eh, ahí estira la cabeza, empieza a sacar la cabecita, pues bueno, pues tiene la meniscopatía esta famosa que todavía le tiene fuera de, de los terrenos de juego. Azón lleva más de mil minutos y Enrich no llega a 150. Estoy de acuerdo. Rubén, el que más me está decepcionando, es Mano Vallejo, vergonzoso en nivel físico y anímico, es lamentable. Pues mira, la, a mí el anímico no, porque creo que el mozo lo intenta, pero todavía me preocupa más que intentándolo. No se va de nadie, salvo esa jugada que vimos contra el Oviedo que le sacaba Leo Román, que hace un 1-2 muy bueno, pero esperaba muchísimo, muchísimo más de Manu Vallejo, quizás del que más esperaba comparado con, con el rendimiento que está dando. Estoy bastante de acuerdo con, contigo. Bueno, ha ganado Iván Azón, eh, para sorpresa de nadie, como delantero centro del, del Real Zaragoza, así que ahí lo tenemos, eh, ahí lo tenemos como, como el 9 ya puesto, y nos falta un banda, nos falta un banda. Ahora leo lo de sobre el Huesca. Gargantua, y si dejamos alguna posibilidad a que se muestren Rich más allá del partido el otro día, yo estoy de acuerdo. Que lo sepas, yo estoy de acuerdo, aunque el otro día no aprovechará su oportunidad. Creo que esto no se basa en darle una titularidad cada dos meses, quitarlo en el 60 y no volvérsela a dar hasta, hasta dentro de dos meses después. Porque si se basa en que el delantero no hace gol, pues bueno, pues estaríamos jugando cada día con uno, porque ni Azón está haciendo goles con facilidad, ni Baki se ha hecho ninguno, ni Enrique tampoco. Mario decía, si jugamos a 60 metros de la portería rival, ¿qué van a meter los mozos? Ni aun con Milito meteríamos goles. De acuerdo, de acuerdo, si es que estoy de acuerdo. Por eso, el delantero que más luce jugando a 60 metros del área es Azón, porque es al que le puedes pegar un melonazo, que corra, que presione, alguna se lleva, alguna te encara con no excesivamente buenos resultados la mayoría de las veces, pero es el único que luce. Porque si a Enrich le metes un pelotazo de 60 metros, no va a hacer nada en la vida. Si a Bakis le haces eso, lo mismo, en la vida. Que es algo que ya hemos visto con anteriores entrenadores, con Jiménez, por ejemplo. Jiménez no, no Manolo, que no quiero ni, ni acordarme de él, sino Jiménez el delantero, Álvaro Jiménez, ahora en el Racing de Ferrol. Entonces, pues bueno, yo creo que es más cosa de estilo de fútbol que, que de otra cosa. Tócame Roque, yo sacaría a Pablo Cortés. Yo pienso que daría otra forma de jugar a la delantera en lugar de Bermejo. A mí me gusta mucho Pablo Cortés, eh, muchísimo. Pero, y por lo menos, por lo menos creo que me lo llevaría convocado para ver qué pasa. ¿Vale? Para ver qué pasa. Primico, si tuviera más gol Iván, estaría en otro equipo. Eh, pero por lo menos se entrega al resto de paseo. Yo tampoco creo que sea de paseo. Pero tampoco creo que Iván tenga que vivir siempre del esfuerzo y del sacrificio. Tiene que crecer como futbolista más allá de eso. Porque si no, no va a pasar de segunda división en su vida, en su vida. Y yo quiero que, que bueno, pues que, que Iván Azón sea un delantero que opte a seguir creciendo para dar un rendimiento que algún día le haga jugador de primera división, ojalá en el Zaragoza. Pero con sacrificio y esfuerzo, solo carente de muchas veces de, eh, bueno, pues de ese espíritu dentro del área o de esa calidad, mejor dicho, dentro del área, pues no pasará de donde está ahora. De ser un futbolista muy válido para la segunda división. Opinión, ¿eh? Opinión. Y esto también estoy de acuerdo, dice Ciudad del Cierzo. Este equipo con Cristian estaría cuarto quinto seguro con un Baquis con cero goles también. De hecho, lo llevo diciendo días que se ha hablado mucho de la baja de Francho, que fue un dolor, pero para mí la baja más fuerte que ha tenido este Real Zaragoza es la de Cristian. La de Cristian, de largo. Eh, Frikivic, la cosa está en saber si falta de goles es el problema o el síntoma del problema. Para mí es el síntoma. Pero el síntoma, porque por ejemplo en Elche no generas nada, en Copa aún generas, pero, pero tienes que generar más. El día del Oviedo generas muchísimo para hacer gol y te encuentras con un portero que bueno pues que casi lo hacemos internacional. Pero normalmente la falta de gol para mí es síntoma de que hay un problema en la creación, básicamente. Más allá de eh, tenemos mucha gente con gol. Has fichado a gente que viene de hacer goles la temporada pasada, no de un pichichi de hace dos o tres años. Entonces, pues bueno, gente con gol hay. Si no están haciendo goles, pues muchas veces es síntoma de que algo no está funcionando en la llegada del equipo hacia ese gol. Eh, ahora os sigo leyendo que tengo mucha plancha todavía. Son las 4 de la tarde. A partir de Will Guarín ya 2-0 a Zon Mesa. Ya sabéis, resultado y goleadores del Real Zaragoza. Si acertáis el resultado, un punto. Si acertáis el resultado y además... Al menos uno de los goleadores del Real Zaragoza, dos puntos. En Copa, por cierto, no acertó nadie. Ya lo está poniendo Pedro Tanque también otro 2-0 a Zonimesa. Mesa, que por cierto es lo mismo que Will Guarinja, Adripoli, McMurphy. Pues a partir de ahí, a partir de ahí, todos, todos los que lo queráis poner. Banda izquierda. Vamos con la banda izquierda, ¿vale? Dijo Manuel 0-0 antes. Vale, gracias, Will ya. Es que eh, lo tengo tan metido en la cabeza, lo del 0-0 de Manu, que, que bueno. Que, que casi se me pasa. Pues para eso, Pablo Cortés, para la creación, dice Tocamero, que sí, sí, que, que, que te entiendo. Aunque también me gustaría, fíjate, que las habichuelas las sacaran los que están en el primer equipo. ¿eh? Y cuando las cosas fueran un poco más decentes, darle más oportunidades a Pablo Cortés, que no se lo lleve por delante la, la situación, pero calidad tiene, tiene una zurda enorme, tiene eh, un golpe a balón parado, lo pudimos ver en pretemporada también que es una barbaridad. Así que eh, yo creo que aportaría, aportaría. Chicos, banda izquierda, falta solo por cubrir eso. Tengo clarísimo que si le dan la cautela a la mollejo va a ser él, pero es que a la par tengo clarísimo que no le van a dar la cautela a la mollejo, ¿vale? Entonces, voy a poner todas las opciones que quedan, todas. A ver, eh, banda izquierda, todas las opciones que quedan son Valera. Bermejo, eh, Mollejo no lo voy a poner, ¿vale? Valera, Bermejo y Vallejo. Yo creo que, que no se me ocurre, no se me ocurre nada más, a ver. Yo os voy a dar tres minutos porque esta es de la. Esta es de las que hay que pensar. Primecote, bueno, bueno, hay ofertas de Calimocho, 4, 5, 3 goles. Sí, sí Ofertas de, de Calimocho. Por cierto, en Japón hay un bar que se llama Calimocho. Me lo han enseñado hoy unos amigos que han ido ahí de, de viaje de novios. Calimocho llega absolutamente a todas partes. Eh, Jorge Ramos, Vallejo, Vaquero o Aguado, dependiendo de si Aguado está bien o la formación que use. Claro, esto yo no es lo que pondría yo. A mí me gustaría volver a vivir el Aguado, Tony Moya, Francho, Michael Mesa, que vimos a principio de temporada. Juntar a los cuatro, de otra forma. No en línea, pero volver a ver a los cuatro. ¿Vale? Y a partir de ahí, en la segunda parte, pues aprovechar los extremos a Vallejo, a Valera, etcétera, pues para la segunda parte. Pero yo de primeras quiero centrocampismo y quiero de una santa vez, de una santa vez, controlar el partido. Quiero controlar el partido, quiero ser atrevidos, que sea el Zaragoza el que mande, que tiene equipo para mandar. Es que tiene equipo para mandar. Y no lo estamos viendo. Nos estamos haciendo de menos. Y creo que es el momento de volver, ahora que están ya más o menos todos, a intentar eso. Que es lo que, por cierto, lo que te funcionó. ¿Qué más decíais? Pensaba que la izquierda jugaba, yo decía, Pedro Tanque. Eh... A Rubabén le decía a Primicotelo el 5-0 habrá puesto, así que, pues bueno, pues normal. Alberto Farza ha leído esta mañana en el periódico que vamos cinco años sin meter gol de falta directa, es de Pep Biel. Dato interesante sobre el tema calidad-atrevimiento de, de la mayordomía, de la mayoría, supongo, de jugadores desde entonces. Yo creo que es tema de calidad. Sinceramente, hay que tener mucha calidad para meter gol de falta y ahí... Equipos que la bueno pues que la tienen, es verdad que sí que hemos metido goles a balón parado en faltas, pues por ejemplo la de Tenerife de Jair, muy buena puesta por, por Bermejo. El otro día eh, nos anulan un gol contra el Oviedo, pero era un muy buen balón de, de Bermejo puesto a, a francés. Bermejo que se iba muchas leches, no digo yo que no se las merezca, pero a Balón Parado eh, es de lo mejor que tienes, aparte de, de Tony Moya, y resulta que no ha estado jugando ninguno de los dos. Y resulta que hemos estado dejando de meter goles a balón parado. Que os recuerdo que hubo una etapa que eh, nos sostenía esa, esa situación. Zapater no marcó uno de falta directa. Pues yo es que el último de falta directa, a Zapater, le recuerdo uno en Huesca, le recuerdo el de playoffs del Numancia. Eh, no recuerdo. No recuerdo más. No sé si alguno tiene. Siempre hay reportajes de esto. Y es fácil, como de, como de penaltis. Como de penaltis. Que, que bueno, que hace que no nos pitan un penalti. Ni me acuerdo tampoco. Dicho esto, vamos a ver cómo está la. En Soria metió una, sí, la del playoff. El infausto recuerdo del playoff contra el Numancia. Pero... Y en Huesca metió un golazo una de falta también. Pero no me acuerdo. Me suena una en Noviedo de Zapater pero creo que anterior a Pep Biel que es un penalti, dice Rubén. Sí, yo tampoco me acuerdo. Esta temporada ni a favor ni en contra. Eh, bueno, han empatado Valera y Bermejo. Gracias, chavales, por, por ser tan majos. Así que, pregunta, Valera, o sea, Valera o Vallejo han empatado. Valera o Vallejo han empatado los dos. Así que, por favor, los que habéis votado a Bermejo, pues os mojáis. Valera, Vallejo, volvemos a hacerla. Tenéis dos minutos para votar y a ver qué sale. La he vuelto a hacer porque empate, pues bueno, pues no, no queda bonito. No metió uno. Bermejo, no, no exactamente. No es, sí, yo también pondría Bermejo, Julito. De hecho, me, me cuadra. Bermejo lanza una falta, se estrella contra la barrera y mete el rechace, pero no es falta directa. Eh, José, José Megaru lo preguntaba. Freaky para que nos piten un penalti, tendremos que pisar el área. Estamos pisando el área y nos han hecho penaltis. El otro día en Copa nos hacen dos. Uno a Bermejo clarísimo y otro a mollejo clarísimo, que le meten un codazo que casi lo habían. Otra cosa es que no te piten ninguno. O el día del alcohol con en casa le hacen un penalti clarísimo a Vallejo, que ya el árbitro le había sacado amarilla, y luego resulta pues que se ponen a revisar la jugada a ver cómo salvarle el culo al árbitro. Y descubren que la uña derecha del. La uña del pie derecho de Baki se está adelantada respecto al resto de la jugada y ya se salvan. Michael Mesa banda izquierda, yo. Sí. Para, para defender Coque puede ser. Aunque a ver qué hacen con Valentín, porque el otro día jugó más de. Eh, bueno, está jugando de extremo muchas veces. Y es algo de lo más. Eh, de lo más difícil que tienen, ¿no? De, de cubrir, gerard Valentín por su, por su velocidad. Marco Neanso, la esperanza que tengo es que con otro entrenador el equipo mejore, igual que está haciendo el Huesca. Tampoco han mejorado mucho, ¿eh? es que ganan el otro día y empatan contra el español y parece que han mejorado mucho, pero de verdad que futbolísticamente de momento no han mejorado respecto a Ziganda, que me estoy teniendo que, que tragar los partidos por curro y es horroroso verlos. Horroroso al principio de temporada y ahora. Otra cosa es que siempre, siempre, siempre pongan todo lo que tienen y eso les honra, pero de calidad hasta ahora no han mostrado pues, algo de Oscar Silva. A mí, Joaquín es un jugador que creo que tiene calidad pero tampoco te creas que va muy sobre y Martínez, es un jugador que tiene cierto peligro, pero tampoco te creas que me mata ninguno de ellos. Dicho esto, puede pasar, eh, puede pasar mañana cualquier cosa, ¿eh? pero no es porque estén jugando muy bien. más Alta, estilo quien lo marca, el entrenador que tenemos, que no se adapta al estilo que se presupone que estos jugadores tienen. Eso lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? más Alta lo sabes, que lo hemos hablado muchas veces aquí, que quizás lo que más Achagua escriba... Es que eh, no tiene ese, bueno, pues ese emplaste con la plantilla que me gustaría. Llevamos muchas jornadas como para haber encontrado un sistema, un estilo de juego que le venga bien a todos y que todavía no lo hemos encontrado. Y creo que en ese, que en ese sentido se está perdiendo el tiempo. Zaragoza 71, mientras afonso, sea el titular no haremos nada en la vida. Es una, es una frase dura, es una frase dura, pero, pero bueno. Pero bueno, puedo entender por qué lo dices. Yo a veces lo he pensado también. Que me gusta más como delantero revulsivo, que te da un plus enorme que como delantero titular. Melope decía tres centrales, dos carrileros, dos mediocentros defensivos, dos medios con despliegue, Joaquín y Oven. O no se gana, O se gana la bata en la recuperación y presión muy alta, o a sufrir. Sí. Eh, estoy de acuerdo, Melope. Tienes bien visto al, al West? Eh, Hay que, sobre todo, no tener fallos, por favor. No tener fallos, porque es horroroso lo que estamos fallando últimamente en, a nivel defensivo. Y arriba apretar. Arriba apretar. Gana la batalla Valera. Pues Valera lo voy a meter en banda izquierda como el otro día. Es verdad que luego hacía lo que le daba la gana. Porque por el, en el gol aparece eh, por el centro para cedérsela a, a Bermejo. Eh, luego sí que es verdad que la que falla nada más empezar. Pues bueno, era un rechace, pero estaba muy centrado también. Así que. Así que bueno, pues meto a Valera por por izquierda. Voy a hacer, a ver, vosotros lo habéis votado, eh, voy a hacer captura por aquí para que se vea el, pues para tener guardado y poder compartirlo mañana, ya sabéis, en redes sociales las tenéis mañana. Eh, también me he abierto cuenta en iVox, e voy subiendo todo a modo podcast. Es más, para que gente de iVox e lo conozca, no me gustaría que la gente de aquí se vaya a iVox, e pues bueno, pues porque ahí... Simplemente pues lo tengo un poco para, eh, para traer atraer a gente aquí, ¿vale? Para atraer a gente aquí, no para que la gente se me vaya de aquí a allí, pero que lo sepáis que si alguno en algún día no puede, le pillan el coche, etcétera, pues en ibox, e corazón de león, pues está ahí y he subido los dos últimos programas, igual que haré, igual que haré con el de hoy. Jorge Ramos, lanzador de penaltis, viendo que no nos pita ninguna favor aún, aunque tampoco en contra. Eh, dudo que contra el Huesca nos piten algo decente a favor. Eh, debería ser Michael Mesa. En Albacete los tiraba a él y los tiraba muy bien. Y los metía, que es lo importante. No me ha dejado votar, decía Jorge Ramos 90. Bueno, eh, ¿cómo va a votar en el último segundo? ¿Quién ha sido? Bueno, pues puede ser. Según explicaron los del Huesca en el canal de Cuadrado, Gerard Valentín es ahora mismo el auténtico crack y Silva el Faro en el medio. Sí, sí, sí. Y arriba, pues si juega el Johnny Bolívar este, nos hacen un favor. Ovenge es el mejor delantero que tienen. De hecho, Canté llegaba tocado, lesionado. Y Ovenge, pues me parece un delantero potente, etcétera, Pero creo, creo que, que, bueno, pues, que se les puede parar, sinceramente. De hecho, es la plantilla más débil del Huesca desde, bueno, pues, desde que nos enfrentamos a ellos en segunda división. ¿eh? La más débil. Otra cosa es, insisto, que llegan en mejor dinámica que, que nosotros. Eh, Sigue Sánchez Mollejo. Sí, José. Uno por cada huevo que se tocó, no. Uno por esa acumulación de amarillas, que fue la anterior, y este, pues, por tocárselos, básicamente. Eh, Domingo, por cierto, eh, Rubén, dale saludos a, a Domingo, que es un crack. Ciudad si del Cierzo han tenido todos muchísimas oportunidades, que los jugadores se quejen, me hace mucha gracia. No puede hablar ninguno. Están dando el nivel 3 o 4, y gracias tal cual Valera como segundo delantero no me importaría verlo dice gargantúa en realidad si lo piensas tampoco me importaría pues que pues bueno pues que hay veces que Michael Mesa puede caer a banda izquierda para combinar con lo que es que Valera se meta hacia el medio eh, Francho picando el segundo palo pues bueno pues es que no tienen por qué ser todo tan fijo tan inmovilizados todos el sistema vale hasta que pita el árbitro ¿Vale? A partir de ahí, pues, eh, pues bueno, pues, pues que cada uno aprenda, aprenda a moverse. Que cada uno aprenda a moverse. Qué fino eres hablando, Fran. Dice Chuse. Te estoy leyendo todo, Chuse, que si no, luego vas por otros canales diciendo que, <laughs> diciendo que no te leo. Julito, si expulsan a Pulido, pongo esto y así, me das un puntito en la porra, es lo más claro que veo del partido. Pues bueno, no sería la primera expulsión que se lleva Pulido últimamente. Primicote, si dará igual a quien pongan, eh, Tito Tebas está para estos casos, eh, Roberna pone su resultado, tenéis dos minutos, ¿vale? Dos minutos para seguir poniendo los resultados de la porra. Gargantúa, quiero cerrar mi intervención aquí hoy haciendo mías unas palabras de Fran esta semana, semana dura para el zaragocismo. Y en estos días hemos estado los que hemos estado. Y siempre estaremos. Y siempre estaremos. El día que llegue lo bonito. Pues se disfrutará mucho más, muchísimo más, después de haber vivido, bueno, pues lo que pues lo que estamos viviendo, ¿no? Con vosotros, como dice Gargantúa también, ¿eh? los que siempre estáis, es la gente que estáis ahí detrás, pues sí. ¿Por qué? En las 10 últimas semanas hemos ganado un partido. Eso quiere decir que de los últimos 20 directos, 20 no más. Hemos sido felices en uno o dos. Hemos hablado de cosas positivas. Y seguimos. Y seguiremos. ¿Por qué? Porque cuando llegue lo bonito va a ser precioso y vamos a disfrutar del tortuoso camino que, que hemos llevado. Rubaben, a mí me gusta más estar en estos días que en los que ganamos. A mí estos días me parecen imprescindibles. En los que ganamos es que eh, incluso muchas veces sobrevaloramos lo hecho. Y en estos días se tienen más los pies en el suelo. Y me gusta, pues, por ejemplo, que días donde se ha perdido, nos juntemos 100 a hacer aquí, pues, nuestra terapia o como le queramos llegar. Pero bueno, pues bueno, cada uno ya sabemos que, que, bueno, pues que hay gente que prefiere desconectar. Yo prefiero estar aquí, prefiero estar aquí, nos falte la marcha o un hervor, que dice Primicote, prefiero estar aquí para que el día que llegue lo bueno, pues bueno, pues haber disfrutado. Del camino es decir, con lo que hemos sufrido, que hemos sufrido como perros que nos han pegado eh, hachazos y puñaladas por todos los lados estos años, que cada vez que nos ilusionamos eh, es como lo de las ferias, el juego este que, que salía los cocodrilos o los hipopótamos y le dabas con el mazo, y pues cada vez que asomamos la cabeza, ¡pum! nos dan con un mazo desde arriba y nos vuelven a meter. A partir de ahí, a ganar mañana, a ganar, imprescindible, creo que todos. Tenemos que ir con una mentalidad ganadora a la romareda, no podemos ir con una mentalidad de a ver en qué minuto vamos 0-2, a ver qué cuántos nos mete el Huesca. No, no. Tenemos que ir a ganar. Y si podemos acercarnos a la previa y a vivir ya ese sentimiento y esa sensación de primeras jornadas de ganar, nos acercamos. Y al autobús, y a todo. Y si luego nos rinden en el campo. Habrá momento para expresar enfado. Como enfadado estoy, por supuesto, por lo que pasó el otro día y por la dinámica actual. Pero ahora, 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 a viernes, quedan 24 horas más lo que queda, 26 horas y pico para jugar un partido clave. Clave. Así que vamos con todo, vamos a ganar a la sociedad deportiva huesca porque siempre decimos que no puede haber algo peor, siempre puede pasar algo peor. Y no queremos que suceda. Así que, bandera y orgullo, nobleza y valor a por todas. Alberto Farzas, tienes toda la razón, Fran, a las duras y a las maduras. Mi peña nació en segunda y somos más cada año porque el núcleo duro está ahí. Y ya te acabo yo la frase. Somos muy pesados metiendo a la gente al zaragocismo, que es lo que hay. Coincido mucho, Fran, ganar, ganar y ganar, animal, animando hasta el final. Hostia, buscaba un sinónimo, pero es lo que hay: a ganar. Chavales, que nos vemos el, el lunes. Entra el, el resultado de Romelia, que lo apunto el último: el 2-0 con goles de Mesa y Valera. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí. También a Jorgali, que no se me olvide que se ha suscrito con Prime hace, hace unos minutos. Gracias por esos cuatro mesazos. A los del diferido, a los de Evox, a Twitter, TikTok, YouTube. Por todos los lados estamos. Bueno, estamos. Que, que me gusta porque me llevo yo todas las redes sociales. Salud y zaragocismo, vamos a ganar, por favor, a ganar y todos con la mentalidad ganadora. Somos el Real Zaragoza y mañana puede ser el primer día de muchos felices que nos quedan en lo que queda de temporada. Chao.